Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué es el amor? El amor es compromiso. Compartir tu vida, toda tu vida. Tus sueños y tus miedos. Pero entre más compartes es más amor. O una relación que dura es más amor. ¿Cómo se mide una buena relación? ¿Con momentos? ¿Cuáles? ¿Los más felices? ¿O tal vez por sobrevivir a los más tristes? Hola. Hola. ¿Dónde conseguiste el vino? Allá. ¿Te quieres tomar uno conmigo? ¿O siete? Ok. Se marchan. Valeria. ¿Por qué es distinto enamorarse que amar a alguien? Enamorarse es sencillo. Se trata de emociones, de primeras veces. La primera cita. La primera caricia. El primer beso. ¿Y si lo juntamos todo? Lo real y lo virtual. Si juntamos las risas, los besos, todas las fotos que nos tomamos, las que compartimos y las que no podemos mostrarle a nadie. ¿Y qué tal las conversaciones de madrugada? Los mensajes, los comentarios, las publicaciones. Si sumamos todo lo que compartimos, las películas, las canciones, mientras más momentos, es mejor relación. Mientras más información generamos, más nos amamos. Tal vez, pero en el mundo real o en el virtual, un acto, una palabra, un clic, pueden borrarlo todo. Cuando conocí a Valeria lo entendí. Yo había tenido que regresar a vivir con mi mamá después de apostarlo y perderlo todo. Y sí, fueron momentos complicados, pero los enfrentamos juntos. Y juntos íbamos a salir de eso. Te amo, panda. Mierda. ¡Sebastián! ¡Ahí voy! ¡Ya estoy, mi amor! Cinco ¡apúrale! ¿Qué
¿Quién habla? ¿Me vas a seguir aplicando la ley del hielo? Ay, perdón, perdón, joven. Está equivocado, ¿eh? Gracias. Anda, tú sabías que tenía que trabajar en el lanzamiento toda la noche, no dormí nada. ¿Me vas a perdonar o vamos a entrar hacia la boda? Me prometiste que íbamos a llegar a tiempo a la boda. Ni siquiera llegamos a la misa por tu culpa. Soy dama. Bueno, igual eso no está tan mal. ¿Tú esta onda que te han levantado 50 veces es ridículo? ¿De verdad? ¿Es en serio? Buenas tardes, ¿su nombre? Valeria Laisequilla y más uno. ¿Y ya me vas a perdonar? Nos perdimos la misa. ¿Y? ¿Cómo que y? Sabes perfectamente que Ale es de mis mejores amigas y no la vi entrar por tu culpa. Sí, Ale, Dani, Majo, Sof, todas son tus mejores amigas y todas se quieren casar. ¿También qué pedo con eso? Bueno, a ver, no se trata de eso. Se trata de que me perdones y entremos en la boda, ¿sí? No es mi culpa que tú no tengas amigos, Sebastián. Me las vas a pagar, ¿eh? Oye, ¿qué lanzamiento no era dentro de un mes? Ya sé, pero tenemos que trabajar ahí. Valeria Laisequilla, más uno, mesa 7. Gracias. Más uno. Por eso ya no conviene invertir en criptomonedas. Eso ya es cosa del pasado, ya todas fueron al caño. Lo de hoy es invertir en empresas de multi-site platform. ¿Y tú? ¿Qué onda, Sebastián? ¿Qué andas? Yo estoy ahorita persiguiendo mis sueños. Por fin logré ser conserje de todo un edificio. ¿Y eso es part-time en lo que persigues tus sueños? Full-time. De hecho, empecé desde abajo como mantenimiento y ahora todo el edificio es mío. Obvio, es broma, Eric. Sebastián trabaja en una disquera, está haciendo la transición digital. Ah, ya. Es otro de tus proyectos, como este de la aplicación de música en línea. ¿Cómo se llama? Rocolab. Doble P al final. Era muy parecido a Spotify, ¿no? Sí, está increíble la boda, ¿no? Sí, Ale y yo siempre soñamos casarnos así. Además, Roy es un tipazo. Ay, ya sé, cañón. Ale debe de estar súper nerviosa. Nerviosa por... Digo, si siempre soñaron casarse así y... Roy es un tipazo. Roy. Roy es un tipazo. Sí, pero va a ser su primera vez. ¿Su primera vez que se casa? No, no, no. Ale es virgen. ¿De las orejas? No, no, no. De todos lados, ya. No, ya. ¿Nada de nada? ¿Nada? De que se guardó para el momento especial. Se guardó... O sea, ni siquiera un... A ver, Sebas anda medio desapado, ¿no? Qué simpático tu esposa. Ah, no, no estamos casados. Pero bueno, a ver, regresando al tema, ¿qué tal que no les gusta? ¿No? Es como comprarte un coche carísimo sin haberlo manejado antes, una pendejada. Yo también me casé virgen y no soy ninguna pendeja. No, 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 amiga, no, no. No, no quería decir eso, Sebastián, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto que no, no, no. El caso de ustedes es... totalmente diferente. Ustedes lo están haciendo muy bien. Sí. Yo tengo que ir al baño. ¿Estás bien, güey? ¿Das agua o algo? Sí, no, todo bien. ¿Tú quién eres? El más uno de Valeria. ¿Eh? Valeria, amiga de la novia. 27. Como le tienen tantas amigas, ya mejor les puse el número. Muy buena esa. ¿Y tú? Soy el novio. ¿De quién? De la boda. Ah, no mames, claro. Felicidades. ¿Quieres? Está buenísimo. No, no, estoy bien. Date. Buenísimo. No, no, yo date, estoy... Date, date, date. No sé qué estoy haciendo. Yo sí, cara. ¿Te estás casando? Cuando lo vi caminando en la iglesia, quise salir de ahí corriendo. Entonces, ¿por qué te casaste? Ale tiene 2 meses de embarazo. ¡Ah, chinga! ¿Qué es vieja? No sé. ¡Rodrigo! ¿Qué haces acá? O sea, llevo toda la boda buscándote y yo no puedo con los tacones. Nada. Ay, hola. ¿Cómo hola, estás? Felicidades. Gracias por venir, hombre. Ven a casa. Ya llegaron los gracias. ¿Qué te dije desde el principio? Tenemos que estar todo el tiempo juntos. Sí. ¿Cómo te la estás pasando, guapo? ¡Qué espectacular! Eso de venir a bodas está muy cagado. Es como viajar al pasado.
No a todos les da miedo el compromiso, chavo. Ya sé, pero igual es innecesario. ¿Cómo? ¿Tú nunca, nunca te quieres casar? ¿Así? ¿Plan boda, misa, 200 invitados y novia borracha? No. ¿Ni con el amor de tu vida? El amor de esto, qué oso. Se la creyeron todas las hormigas. Es innecesario y anticuado. Como que me siento mal, ¿nos vamos? Despierta, Bella Durmiente. Ahí llegamos. ¿A dónde vas? Pues a subir a tu casa. No, pensé que a lo mejor podíamos. ¿Por qué voy a querer subir a mi casa con un güey que no quiere compromiso como si tuviera 15 años? No. Pídete un Uber, Sebastián. Bye. Panda, ¿me esperas? Panda, Panda, espérate, 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 espérate. Tú sabes que no me refería a nosotros. O sea, es que Ale y su boda toda fantoche y me abrumé, pero yo te amo. Tú eres mi alma gemela. Yo quiero trabajar. Estoy enojada contigo, pero no me acuerdo muy bien por qué. No estás enojada. No pasa nada. Vamos, pandita. Bien, bro, de... Pues, no, no. Alonso, ¿qué sabes tu piel? Me recuerdas a Valeria. No empieces, neta. A propósito, ¿dónde está? No vino, no pudo. Esa sí que es una mujer de verdad. Neta, no empieces, güey. ¿Sabes qué es lo que más extraño de ella? No, y no me interesa. Hacerle el amor. No, hijo de tu puta madre. Pero sabes que he estado con más de 1,000 mujeres y nunca he sentido la conexión. Se llama Tomiti. Mike. Aquí estaba platicando con Alonso. Algo anda mal con la plataforma. Préstame tu cel. ¿Para qué quieres mi celular? ¿Qué? A ver. ¿Qué? Ahí está. ¿Cómo está? ¿Eh?
El problema era tu celular. A ver, cuando bajaste la aplicación, ¿le diste compartir datos? No, 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 eso me pone muy nervioso. No, 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 ¿qué tal si alguien se mete a mi celular y me hackea? Nadie te quiere hackear, Mike. Eso es simplemente para que la aplicación pueda usar el internet de tu celular. Oh, bueno, entonces te debo una disculpa, ¿no? Discúlpame, ¿ok? ¿Te imaginas qué pudo haber pasado si tú no hubieras invertido todo tu dinero en tu aplicación y si Spotify no se te hubiera adelantado? Tu Rocola con doble P. Eso. ¿Ah? ¿Ah? Ahora serías uno de esos jóvenes multimillonarios. No, hombre, mira, la verdad es que al principio tenía mis dudas de contratarte, ¿no? Sobre todo por tu fracaso estrepitoso. Pero ahora veo que fue la mejor decisión. Y ¿recuerdas eso que me habías dicho de contratar a un trainer? ¿Un trainee? Eso, a un trainer. ¡Pam! Ella es mi hija, ¿eh? Y quiero que se ponga a hacer algo de provecho, ¿no? Ya, tu hija la menor y seguro te dice papito, ¿no? Sí, por. ¿Qué onda, papito? Pamela, mira, él es Sebastián, el chico del que te hablé. Hola, Sebastián Velarde. Pamela. Pamela está de sabático y quiero que aprenda un poco del negocio. Voy a hacer toda tuya estos meses. Perdón. No. No. Sí, entendí. Los dejo para que se conozcan. Adiós, princesa. Adiós, mi visionario. Number one. Te la encargo. Yo me encargo, Mike. Ya. Ah, te amo. ¿Qué quieres que haga? Yo no sé quién le dijo que se ve bien. Bueno, tu papá pertenece a una generación de rockeros que ya no hay muchos. Ya. Está buena la música. Sí. De hecho, unos chavos que trajimos justo para que... Me encanta. ¿Bailas? Aquí, ahorita. Aquí. ¿Quién te escribió esta vez? ¿No estabas tomando pastillas? Sí. El día de la boda se me pasó y al día siguiente con la cruda se me olvidó. Y al día siguiente me tomé tres. Pero pues... Pues no. ¿Y si es un embarazo psicológico? Sí existe, sí existe. Es un hecho. Lo vamos a solucionar. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Quieres tener? ¿No? Sí. Bueno, no es como que lo planeé. Estoy cagada de miedo. Pero creo que no es lo mismo embarazarse a los 15 que a los 28. Mira, también sé que... Pues no es el mejor momento para que nos pase esto. Pero sí lo quiero tener. ¿Tu carrera? ¿Cuál? ¿La dejó usted en un restaurante? La de fotógrafa. No es una enfermedad terminal, es un bebé.
los adultos que somos. ¿Somos adultos? A veces. Dos cubos verdes, uno sin nopal, por favor. Claro que sí. Igual uno, pero sin azúcar. A ver. Hola, ma. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo sabes? No digas tonterías, hijito. Soy tu madre. ¿Cuánto? Un mes. Días. Ay, qué emoción. Finalmente voy a ser abuela. No sé qué hacer. Estoy realmente asustado. Pues vas a hacer lo que hace un hombre bueno. Yo no eduqué a un patán. ¿Mm? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Juan? Lo mismo de siempre, por favor. Enseguida lo traigo. Estoy feliz. Sonríe. Pues sí, la neta, estoy cagada de miedo. Pero sí lo quiero tener. Bueno, pues no es para tanto. Es como tener un Tamagotchi. Digo, además dices que a tu novio le está yendo bien, ¿no? Uh-huh. Digo, la neta, Valeria, es que le estamos rascando los huevos a la chamorruqués. O sea, y acuérdate lo que dicen, que los niños siempre traen una torta bajo el brazo. Pues sí, en eso tienes razón. Sí. Mira, tú relájate, deja que las cosas fluyan. Vas a ver que todo va a estar bien. Gracias. Panda. Es tardísimo. ¿Sí? Dame 5 minutos, Panda. ¿Sí? Corre. No me tardo. Te espero. Buenas. Ya está a punto de cerrar la barra. ¿Le podemos ofrecer algo de beber? No, gracias. Yo solo estoy esperando a Valeria. ¿Sebastián? ¿Sí? No mames, güey. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cuánto tiempo sin vernos, güey? ¿Alberto? ¿De la prepa? ¿El Sevilla, güey? ¡Alberto! ¿Ya te sentaste? Qué bárbaro, ¿eh? Sigues conservando ese humor negro. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Sigues con esa banda de rock, Fresa? No, soy Fresa y no, ya no sigo con la banda. La negación. La verdad, las canciones siempre se me hicieron demasiado melosas, nene. Pero pues ustedes siempre defendieron su estilo, ¿no? Ese tuve la chica. Sí, la verdad, sí. ¿Y tú cómo vas? ¿Te sigues queriendo coger a todo lo que se mueva? Güey, no andes gritando aquí. Van a pensar que soy un acosador y ves que está de moda. Me van a poner hashtag y todo el pex. Mira, yo sé que durante la prepa, pues, era un desmadre, pero ya cambié. Me da mucho gusto, Alberto. La verdad es que me dio mucho gusto verte. Desde que conocí a Jesús y entré en mi vida, la verdad es que cambió. Me convertí en un ser mucho más iluminado. Oh, ¿ok? Tú quieres conocer a Jesús, ¿verdad? No, yo estoy bien así. Él siempre quiere conocer a las personas. Sí, claro que lo sí. Lo dudo mucho. Yo la verdad es que soy más ateo tirándole a... Mira, Jesús, te presento a Sebastián, mi mejor amigo de la prepa. Sebastián, te presento a Jesús. No mames, este es tu Jesús. Sebas. ¿Qué pedo, Chuy? Nunca fuimos mejores amigos, ¿eh? Es un bromista. Ya conoces a mi Betito. ¿A ustedes son pareja? Sí, desde hace... ¿Un mes? La noche del inventario, cuando entraste a trabajar. Claro. Ya, Beto. Pues me da gusto que lo hayas asumido. ¿Qué? Que eres gay. ¿Qué? ¿Tú? Yo no soy gay, güey. Mira, a ver, yo te explico, ¿ok? Yo soy gay. Él no. Y no importa, ¿eh? No necesito una etiqueta. No, pero es que tampoco le tienes que dar tanta explicación, Beto, mi amor. Pues está muy claro. Beto, sí, porque hay mucha gente muy cerrada de la cabeza como él y tenemos que explicarles. Eso es imposible, güey. O sea, a ver, ¿estás diciendo que yo, por ser gay, no puedo tener un novio heterosexual? O sea, los chinos con los chinos, los negros con los negros y que nadie se mezcle, ¿no? ¿Sabes qué, Sebas? No sabía que eras así. Eres súper nazi. Son novios, ¿no? Sí, ya te dijimos, güey.
y cogen. Ah, no, yo no pienso contestar eso, ¿eh? Se me hace una pregunta de muy mal gusto. Pues claro que cogemos, güey. ¿Eh? Soy hombre, necesito coger. Exactamente, eres un hombre. Pero resulta que eres gay. ¡Que no soy gay, güey! A mí no me gusta que me metan nada por el peto. Espérate. Igual no te gusta que te metan nada, pero te gusta tocar a otro hombre. ¿Sí? Beto. Yo lo explico, ¿ok? A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿ok? ¿Te masturbas? Sí, ¿eso qué tiene que ver con nada? Eres gay, punto. ¿Te gusta tocar a otro hombre? Ya, punto. Es gay, ya. Es Beto, gay, no te enojes, sí, ya. No, ¡pero soy yo, güey! Lo mismo, ya, sí es. De amor. Ay, qué bueno que ya se conocieron. Es Alberto, novio de Jesús, ya te había hablado de él. Val, iban juntos desde la prepa, ¿lo puedes creer? Es como el destino. ¿Cómo? ¡Qué loco! Sí, el destino. Eso va. Bye, Chuy. Nos vemos, Sebastián. Bye, Alberto. Qué gusto. Bye. Me da tanto gusto que Jesús por fin esté con alguien centrado, que lo cuide, que lo quiera. Sí, súper centrado. Vamos tardísimo. Córrele. Es que se lo prometí. Me dijo. Pero ella no quiere tener hijos, ni elegir ningún espermatozoide, ni que nadie entre en ella durante 9 meses. ¿Me escuchas allá adentro, amor? No quiero que el amor sea matrimonio, hijos y fotos en Instagram. Solo quiero que sea este silencio impredecible del sillón. Para siempre. Toda la obra, Sebastián. ¿Qué obra? Eso es un insulto al teatro. A mí me encantó. Sí, ya, porque esta amiga súper conceptual contemporánea no me muevo en 3 horas. Oye, está invitada a tu cumpleaños, compórtate. Está bien, pero que pestañee. Me saca mucho de onda que no pestañea. ¿Tengo un moco? No, no tienes un moco. ¿Entonces? Vale. ¿Por qué estás tan raro? No, no estoy raro. Estaba pensando en todo este tema. En esta situación que... Pues... Creo que lo mejor para los dos sería... lo que deberíamos, no, bueno, sí, pues, que nos casemos. ¿Nos qué? Nos casemos. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¡Qué romántico! No, 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 sí. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Valeria Laisequilla, ¿quieres ser mi esposa? Te juro que en cuanto tenga dinero te compro un anillo, de verdad. Ay, ya sabes que eso no me importa. ¿Entonces sí? ¿Me lo estás pidiendo por el bebé o porque me amas? Obvio, por nuestro hijo. ¡Sebastián! Que te amo. ¿Qué dices? Entonces, sí. ¿Sí? Creo que igual, del gráfico podemos cambiarlo, que quede recto y las letras más pegadas. Y ya. Te agregué a Facebook. ¿Sí? Sí, me aceptaste. Pues la verdad es que luego ni siquiera me fijo bien.
Facebook. ¿Todos estos números? ¿Tienes, tipo, muchos fans? Ah, ¿fans? Solo mi mamá. Eso es tierno. Hay algo en todo esto que no... ¿Qué? ¿Que no te han dicho que te pareces a Christian Grey? ¿A quién? Al millonario sexy de 50 sombras. ¿Yo? Sí. No, no creo. No, en serio. Mira, ven. Mira, tienes el pelo un poco corto, pero si te peinaras como... Así, ahí estás igual. Están llegando mails. ¿Tienes mails? Voy a hablar con mi amigo el padre Paulino para que los case en la iglesia del bosque lo antes posible. No nos queremos casar por la iglesia. Sebastián es... Bueno, él no cree en esas cosas. ¿Y entonces, qué van a hacer? Nos vamos a casar por el civil, por lo pronto. Ay, entonces no se van a casar. Para nosotros es lo mismo, papá. Para ustedes. Pero ante los ojos del Señor, ese niño va a estar flotando en el purgatorio por toda la eternidad. No, no va a estar flotando por ningún lado, papá. Venía a darte la noticia, pero no espero que nos acompañes. Ahórrate la vergüenza. Vámonos. Andrés. ¿98? ¿Qué estaba así? Mames, es más joven que el Super Nintendo. Qué oso, Sebastián. Mike, ¿cómo vas con las correcciones de la aplicación, eh? Bien, justo estaba trabajando en ellas. Ajá, qué bien. ¿Y cómo se ha portado Pamelita, Bien, muy bien. La pasó muy mal cuando me separé de su mamá. Estuvo inestable, Tú sabes cómo son esas cosas, ¿no? Pero si la notas mal, por favor, avísame. Yo la veo muy bien, Mike. ¿Ahí tienes las correcciones? No, o sea, sí, pero todavía no las termino. En cuanto las termine, te las llevo a tu oficina. No, de una vez. No, déjame terminar, no, atrás, de Mike. Una vez, ¿no? ¿Para qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, eh? A ver. Mike, eso tiene una explicación. ¡Puta madre! Mike. Estoy cada día más jodido. No digas eso. Ya no veo nada sin mis lentes. ¿Dónde los dejé? Ahorita regreso. Están en mi escritorio. Eres un pendejo. Voy. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? Valeria, ¿verdad? Yo soy Carolina. Muchísimas felicidades por conocerme, porque estoy aquí. Estoy aquí para ayudarte a planear la boda de tus sueños. Ya sé. Espero que no te moleste que traje muchísimas ideas, pero es que yo sé que tenemos que darnos prisa si no quieres que se te vea tu... Qué oso, pancita. Perdón. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Sabes qué? También pienso que acabaríamos mucho más rápido si no me estuvieras haciendo este tipo de preguntas tan tontas, ¿no? ¿Qué tal que tú me dices tus ideas, whatever? O sea, a lo mejor no tienes tantas o no son tan buenas. Y yo te digo mis ideas, que están increíbles. Y entonces, juntas, o sea, más yo que tú, vamos buscando un estilo, ¿ok? Un estilo que es justamente lo que tú no tienes. ¡Iu! ¿Qué es eso? ¿Y está qué? ¿Eso es el novio? No, eso es Jesús, mi roomie.
me quitas un peso de encima porque por un momento dije, esta pobre criatura no tiene estilo, pero no tiene gusto. Pero este ¿perdón? No, me refiero a que yo soy perfecta para estos casos desesperados, tristes, como el tuyo. Entonces... ¿Sabes qué es esto? Obvio, no. Se llaman catálogos. Carolina, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces en mi casa? Ok, yo soy Carolina, ¿ok? Soy wedding planner, o sea, planeadora de bodas, por si no sabes inglés. Estoy aquí para planear la boda de tus sueños. ¿Qué tal eso te gustaría? Sí, eso ya lo entendí. ¿Quién te contrató? Tu papá no te dijo nada, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a contratarla sin preguntarme, papá? ¡Es mi boda! ¡No, no es el dinero! ¿Qué no entiendes? ¡No me voy a casar por la iglesia! ¡No, no! ¡Y no me voy al infierno porque no existe! Encima, ¿contratas a cositas bipolar? ¡Me vale! ¡No te metas en mi vida! Yo ya me iba, no te perdón, preocupes. Perdón, qué pena. Mi papá me saca de quicio no, a veces. Ay, no, yo entiendo perfecto cómo funciona, no te preocupes. Sí. Solo... desde que corté con mi exnovio, trato de levantarme de una manera y de otra y de otra, de otra. Y nada sale. Pero no importa. Muchas felicidades. Ojalá de verdad tu boda quede maravillosa, súper bonita, súper chula, súper linda. Y que tu relación funcione mejor que la mía, claro. Carolina, espérate. Me dio penita. Está muy bajoneada, acaba de cortar con su exnovio. No es que sea mala, es como bipolar. Ah, perfecto. Ahora tenemos una planeadora depresiva y psicópata. Queríamos una boda chiquita, ¿no? Tú quieres una boda chiquita. Yo siempre he querido una boda más grande, pero accedí por nosotros. Ya. Más adelante. Este camarón está buenísimo. Ay, sí. Camarón es riquísimo, lleno de colesterol, malo para los bebés. Ok, está bien. Este es mi favorito. No creo. ¿Por qué no? Nada más digo, está lleno de sal y la sal hincha y tú estás muy hinchadita. A lo mejor eso es lo que quieres, solo como de perlo. Para. Anota este. Y el de jamón serrano también. Ya si me hincho, pues es mi pedo. ¿Y si no entras en el vestido también? No. Los anoto. Lo que no me cabe en la cabeza... es como alguien puede someter a un recién nacido a esa brutalidad. Eso se llama circuncisión. Y lo que le cortan es el prepucio. A nadie le gusta ver un señor con el dedal puesto. Ah, ¿alguien quiere postre? ¿Postre? Yo te acompaño. ¿Suegro? ¿Suegro? Postre. No, gracias. Jefita. Un éxito, ¿no? Se van a sacar los ojos. No sé por dónde empezar. Se ven buenísimos todos. A ver, chocolate. Ese Nutella está buenísimo. Ni te atrevas. Te juro que no iba a decir nada. Oye, ¿sabes de qué no hemos hablado? De tu despedida de soltero. Necesito que me hagas una lista con todas las invitadas, pero aún más importante, que empieces a escoger los juguetes. No. Carolina, sí, ¿por qué pena? No. Aquí no hay gente. Además, nunca me han gustado mucho las despedidas. La verdad, yo creo que voy a pasar. No. ¿Cómo que vas a pasar? Es que además mis amigas son muy muchas. Yo no creo que... Vale, este es tu último día de diversiones. Es el día de la locura. Es el día de que te entregues y saques todos tus deseos y te dejes ir en el matrimonio. Igual y sí. Igual y sí se divierten mucho. Obviamente se van a divertir. Es que tú déjamelo todo a mí. Yo lo organizo. Y quiero que recuerdes una cosa, Valeria. Que mi wedding service es integral. Oye. ¿Quién es Pamela Asensio y por qué te da like en todo lo que publicas? La hija de Mike. Está trabajando en la oficina ahora. Ah, mira. ¿Te gusta? ¿Cómo crees? No, además es... casi menor de edad, es una niñita. Pues tú le gustas a ella. No creo, te lo estás imaginando. Sebastián, ¿entonces por qué le da like a todo lo que publica? Pues, no sé, esa es la forma de relacionarse de los niños ahora. ¿Qué te digo? Yo tampoco lo entiendo. Es así.
Por cierto, Carolina me está organizando una despedida de soltera con todas mis amigas. ¿Tú ya pensaste qué vas a hacer con la tuya? Nada. Las despedidas de solteros son anticuadas, aburridas, innecesarias, es un gastadero. Allá tú. Oye, el viernes es el cumpleaños de Mike. ¿Vamos? Sorry. Me vuelvo solo. No, anda, no puedo. ¿Sí? Justo el viernes es mi despedida. Y tú no puedes estar, vamos a estar puras niñas y Jesús. Obvio. Mike, qué bueno que viniste. Se va. ¿Cómo voy a perder tu cumpleaños, hombre? Gracias, amigo. No, no. Cariño, te presento a Sebastián. Hola, mucho gusto. Hola. Tómate un trago conmigo. Claro. Deja ese cigarro, ay, mi amor. Por favor, no le va a pasar nada. ¿A quién? Al bebé. Tengo 2 meses. ¿De embarazo? Sí. Bueno, tenemos que ir a saludar a los Trujillo que acaban de llegar. Vaya. Los Trujillo no. Disfruta, por sí, favor, disfruta. No, no quiero. Sí, claro que sí, claro que quieres. Rescátame, oh, Santiago, por favor. Santiago, ¿cuál es el pedo, Sebastián? ¡Tarán! Ay, no, Carolina. Ay, no, vean este, tiene ojitos, qué tierno. Ay, ¿qué onda? De neta nadie usa esto. Güey, este es igualito al de Eric. Oigan. Sí, qué padre los juguetes y todo, pero ¿a qué hora llega el stripper? Conmigo se vale. Siempre quieres provocarme. Conmigo se vale. Si yo todo te lo quiero dar. Conmigo se vale. No, no, ni te me acerques, cabrón. Que no te me acerques. Vine, ¿quién es? Perdón, pensé que... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Esto parece un velorio. Sí, puede ser. ¿Me acompañas a fumar? Estamos en un jardín, creo que puedes fumar aquí. O sea, sí, pero a mi papá no le gusta verme fumar. ¿Me acompañas? Igual creo que te espero aquí. ¡Güey! Tienes que ver la colección de guitarras de mi papá. ¿Ahorita? Se relaja el sacro. Percibo cómo ligeramente se distienden mis crestas ilíacas. Y permito que repercuta en mi ano. No, Pamela. Visualizo una lanza que me atraviesa desde el perineo hasta la coronilla. Y por un momento... Valeria, ¿estás bien? Me olvido de mi historia. Sí, como que me dio un bajón. Suelto mi lanza. Porque si te comes algo ya luego lo vomitas, yo siempre lo hago. ¿Qué? ¿Qué? Estoy... Si no vomita, no va a entrar en el vestido. Shh. Obvio. Solo ya, esto. Ya estoy mejor. ¿Qué pedo con tu papá? ¿Por qué las tiene ahí así en el piso? Sí, le gustan, no sé. Está loco. Un poco. ¿Va a entrar alguien? No va a entrar nadie. Entra tu papá.
Está sí. cerrado. Está cerrado con llave. ¿Ok? Ey, ey. No. Relájate. No, 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 no. No me estoy relajando. O sea, no, no estoy, no. ¿No te gustó? No, no, no es eso. Yo me voy a casar. Entonces, ¿esta puede ser tu despedida de soltero? Sí, pero no lo es. ¿Alguna vez te han hecho un submarino? ¿Qué? No, esto no está bien. Papá. Valeria. Val. Val, ¿estás bien? Me siento muy mal. ¿Mal cómo? ¿Qué, quieres vomitar o algo así? ¿Qué pasó? No, 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 no la veo nada bien. Mejor la llevamos a un hospital, ¿va? Sebas, todo bien. Hola. ¿Qué pasa? Te llamé mil veces, Sebastián. Se me murió el celular. ¿Qué pasa, amor? Tenías que haber estado conmigo. Amor, por favor, dime qué pasó. Hijo de la chingada. Una niñita me dice el muy cabrón. No mames. Sebas. ¿Ya te vas? Eso en mi muro. Ah. No, pues no. No sé, no sabía que estaba mal.
¿Tú sí entiendes que lo que pasó entre nosotros...? No, no, ¿qué pasó entre nosotros? No, yo no me acuerdo de nada que haya pasado entre tú y yo. Exacto. Gracias. Bye, Pam. Bye. Sigue despierta. ¿Qué pasó? Estabas con ella, ¿no? ¿Qué? ¿Con quién? No te hagas pendejo con Pamela el día de la fiesta. No, claro que no. O sea, no, sí, bueno, ella estaba ahí, pero estábamos todos los de la oficina. Además, es la hija de Mike, ni modo que no fuera su cumpleaños. ¿No era una niñita? Sí, lo es. Ah, es que vi sus fotos en Facebook y la vi bastante crecidita. O sea, bueno, sí, pero es una niñita para mí. ¿Te la tiraste? Por favor, Val. Sebastián. No. No, no me acosté con ella, claro que no. No. Perdóname. No sé qué me está pasando. Siento que me estoy volviendo loca. Vamos, estás volviendo loca. Fue una semana de mierda. Solo eso. Panda. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los pandas más bonitos se las cantamos así. Prefiero canto. Hola. Felicidades. ¿Estás bien? Me sirvió sacar todo, desahogarme. No me esperaba esto, ¿eh? Oye, Carolina encontró un jardín para la boda. Uh-huh. Está padrísimo, súper barato. Nos dejan pagar a meses. Lo que sí es que el primer pago lo tendríamos que hacer hoy. También, digo, estuve pensando que como ya no tenemos prisa, no sé, pensé que podríamos... cancelar posponer la boda. ¿Qué? No, no, eso, posponerla. ¿No te quieres casar conmigo? No, 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 no. Quise decir posponerla. Además, porque ahora, pues, ya tenemos más tiempo. Wow. Solo te ibas a casar conmigo porque estaba embarazada. Amor, solo estoy diciendo que nos podemos tomar las cosas con más calma. Fue lo único que te pedí, Sebastián. Panda, ¿me escuchas, por favor? Sí me quiero casar contigo. Solo tenemos tiempo para planear una boda mejor. Vete. Eso es todo. Amor. ¿Me puedes dejar sola? ¿Andas en serio? ¡Que te largues, Sebastián! Wow. Despierta, Sebas, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. Thank you.
Sebastián, no sé si te has dado cuenta, pero Valeria no viene hace 2 semanas, ¿eh? Así que por más que estés ahí calentando el asiento, no va a pasar nada. Oye, güey, ¿y los demás? Estamos cortos de personal. ¿Y Jesús? No, de ese güey ni me hables, ¿eh? No, no estamos juntos, ya no trabaja aquí. ¿Qué pasó? Es muy gay y pues yo, la neta, soy muy heterosexual, en más macho alfa, güey. Ya. ¿Qué te hizo? Cometió la peor estupidez de su vida, güey. O sea, imagínate, me dijo que me aceptaba como yo era. O sea, yo podía aceptar que pues, se le notara la pluma, que se le quebrara la mano, que le gustara el beso al pico, que se llamara los bomberos. Ya entendí, güey. Pero ya que me quiera convencer de que yo soy como él, madres, güey. O sea, ¿te vale madre lo que sientes por él? Sí, ese cabrón ya está muerto para mí. ¿Y sabes qué? Yo puedo aceptar cualquier cosa de Sebastián, menos que no sean sinceros conmigo. No sé si sea muy buena idea. No, 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 no. No me digas eso. ¿Hace cuánto no sales? Si regresamos otro día. ¡No! No, 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 no me hagas esto, por favor. ¿Por qué haces todo esto por mí, Caro? Ah, ¿no te dije? Mi servicio integral también da apoyo psicológico y moral a amigas en desgracia como tú. Okay. Siempre y cuando el alma en desgracia seas tú y solamente tú. Ok. Sí. ¿Vamos? Va. ¡Lista, lista, lista! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Venga, una, dos! ¿O no? Gracias por traerme. Perdón, dijiste gracias, lo puedes decir más fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Me pegas. ¿Val? Alonso, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Voy a dar un concierto en este hotel. Ah. ¿Y tú? Está festejando porque está soltera. Estamos, no, no. ¿En serio? Salimos y ya, normal, sí. Bueno, si están solteras, estoy con los de mi banda. ¿Y están solteros ellos? Sí. ¿Es en serio? Uh-huh. ¡Oh! Solterísimo. Pues creo que los voy a ir a saludar. Se me hace una grosería no saludar a la gente. Adiós. No, rápido. Vas. Justo ayer estaba pensando en ti. ¿Y qué pensabas? ¿En todas las veces que me pintaste el cuerno? Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Son las 12 de la noche. Sí. Pero hace como un mes que no hablamos. Hablamos todos los días, pa. Sí, pero de cosas de hueva, no sé, de trabajo, X. ¿No podemos hablar, no sé, de mí? Ok. Me pasó exactamente lo mismo. Me dejó plantado 2 semanas antes de la boda, con todo armado. Qué mal. Pero me sirvió. Porque tomé todo ese tormento y lo convertí en energía creativa. Ay, Alonso. Me convertí en el alquimista. Ok. Así se llama mi segundo disco. Órale. ¿No, no te parece que vayamos a conversar a un lugar con menos ruido? No. No voy a dejar a mi amiga sola. Bueno, sola no va a estar. Thank you.
Tenemos un problema, Sebastián. No, no, no. ¿Cuál? Creo que estoy... ¿Qué estás qué, Pam? ¿Estás qué? Creo que estoy enamorada de ti, ¿ok? ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Y ya? No, ¿qué haces? No, Pam, no. Para, necesito que me hagas el amor. No te voy a hacer el amor, no te puedo hacer el amor. Para, no me rompas. La camisa, no, Pam, por favor, no. ¿Qué? 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 Yo amo a Valeria. ¿Y yo te amo a ti? Estoy hablando en serio. Yo también te estoy hablando en serio, ¿ok? Pam, bájate. ¿Qué? Por favor. Por favor, bájate. ¿Qué haces? Por favor, no, para, ya, bájate. Ya, no, sí. Bájate. ¡Au! ¡Pam! ¡Au! 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 ¡Qué mamón eres, de verdad! Sí, vístete. ¿Sabes qué quieres? Por favor, vístete. ¿No te gustó? ¿Es eso? No es... Yo no puedo. No quiero. Me dieron una suite super cool por tocar en este hotel. ¿No la quieres conocer? No, Alonso. No. Yo creo que mejor regresamos. No. No, para. No puedo hacer esto, te juro. No puedo hacer esto. ¿Me estás rechazando? Sí. Sí, te estoy rechazando. ¿Y ahora qué hago? ¡Qué fuerte! Nunca me habían rechazado. ¡Qué horror! Pam. Lo siento. Ahora, siempre hay una primera vez. ¿De verdad? No sabes. No sabes con quién te estás metiendo. Sí, sé. No. ¡No sabes! Alonso, para, es que me voy a ir al infierno. Cabrón. Porque si no, yo voy a decir que en la fiesta de mi papá tú me violaste. ¿Y a quién crees que le van a creer? ¿Qué? Te dije que no te metieras conmigo. ¡Pinche loca! Está galán, ¿eh? No te preocupes, güey, que con toda la morfina que te pusieron, tú no vas a sentir nada. Es muy buen amigo, Alberto, gracias. Gracias, las casi los monos, güey. A mí me debes una y bien grandota. Pues sí, sí te debo una grandota. Pero la neta, sí eres muy buen amigo, güey. Si éramos mejores amigos en la prepa hasta que me quisiste violar, cabrón. Ya, no seas puto. No aguantas nada.
¿Qué? Entonces te lleva a tu casa, ya. No, iba a casa de Valeria. No me parece prudente, mierda. ¡Voy a esa casa de Valeria, chinga! ¿Está bueno? Nada más regla número uno de los amigos. Mejores amigos. No se grita, ¿eh? Perdón. A ver, escríbele ahí algo chido. Best Friends, Rescue, Alberto. Y tágate. No, no, cara de perrito, no. Bye, guapa. Hablamos. ¿Sebastián? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasó? No, no. Quiero hablar contigo. Mira, sí. Vale. Por favor, escúchame. La cagué. Por mi culpa estamos en esta situación. Pero necesito que sepas que eres el amor de mi vida. Es que no me quisiera casar contigo. Me da pavor no ser el hombre que te mereces. Seguramente te voy a perder por esto. Necesito decirte algo. Cometí muchos errores. Muchos. Que no tienen vuelta atrás. Pero mentirte fue el peor. ¿De qué hablas? La fiesta de Mike. Estuve con Pamela. ¿Estuviste? Hace bajar del coche de Alonso. Me vas a decir que no pasó nada. Te vale madres. Tú y yo ya no estamos juntos. Pensando que ya que no vamos a trabajar juntos y que ahora estás soltero, igual podríamos intentar como de... Pamela, realmente espero que hayas disfrutado todo esto. Porque lo que menos quiero es volverte a ver en mi puta vida. Thank you.
¿Neta, Sebastián? ¿Vas a estar así? ¿Cómo quieres que esté? Perdí el amor de mi vida. Ah, no, pues sí, claro, porque quedarte sin chamba, pues eso vale madres, ¿no? Oye, a ver, ¿por qué no te bajas una de esas aplicaciones para cuchiplanchar? Dijiste cuchiplanchar. ¿De la mamá, verdad? Sí, sí, pero no es que ayer vi a mi jefa. No, no me interesa. Pues te debería de interesar, güey. Porque después de la pendejada que fuiste a hacer, yo dudo mucho que tengas otra oportunidad. Lo sé. Créeme que lo sé. Pero no quiero a nadie más. Quiero a Valeria, a mí y Valeria. No, pues entonces deja de estar chillando y vela a buscar. ¿A dónde? No me contesta los mensajes. La llamé un millón de veces y tampoco me contesta. Tal vez yo sepa dónde va a estar mañana. ¿Cómo? Jesús puso en su Facebook que iban a ir a un concierto. ¿Jesús no te había bloqueado de su Facebook? Sí, 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 pero hice un perfil falso con la foto de uno de sus amigos chacalocas. ¿Qué, güey? Me extraño un chingo, güey. No mames, eres un genio. ¿Qué? ¿A dónde vas? Ay, no, eso sí no, señorita. Vamos a ir juntos a este concierto. No estoy de ánimo, chucho. Aquí hay de dos sopas y no te lo queríamos decir, pero... O lo dejas ir y lo olvidas, o... Lo buscas. ¿Qué? Obvio no. Mira. Ay, ¿por qué tienes que ser tan dura con él? Por amor de Dios, no fue él el único que... ¿No? Perdón, si te enoja. Me caga. Bueno, antes de seguir, les tengo una sorpresa. Un muy querido amigo me pidió un favor. Tiene algo muy importante que decirle a la persona que ama. Muchas gracias, Rodrigo. Valeria, yo sé que estás aquí. Sé que los errores no tienen marcha atrás. Pero sí creo que podemos empezar de nuevo. Siempre. Chocamos sin saberlo.
Amanda. ¿Te quieres casar conmigo? Cierra la puerta, ven, siéntate cerca. Toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Que la vida ahora se siente perfecta. Toda tu esencia completa recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente. Sé que no soy la única que está sintiendo esto. Todo va y viene, amor. Qué bonito se siente esta turbulencia. Llegaste, amante divino, como una tormenta. Sí, acepto. Entonces, ¿qué es el amor? No sé cuáles son las palabras exactas para responder esa pregunta. Uh-huh. El amor es increíble, pero no es perfecto, ¿no? Es maravilloso, pero muchas veces no es fácil. El amor lo es todo. Es compartir y es compromiso, sí. Pero también es reconocer que no somos perfectos y cometemos errores. Es entregarnos completamente y sin medida. Dejarnos caer al vacío a pesar del miedo. El amor es enfrentar al mundo, pero juntos. Es perdonar y volver a empezar. En las buenas y en las malas. Toma mis caderas blancas. Toma lo que quieras.